Estamos en 2024 y hay peinados que debes de dejar de utilizar. Número 1, los degradados. Sí, entiendo, se ven limpios, ayudan mucho y te ves muy bien y guapo y lo que tú quieras. Pero ya es un corte de cabello muy básico, muy visto. Ya cualquiera lo tiene, lo puedes llevar con cualquier corte de cabello, un degradado, punto, va, y se acabó. Y entiendo, te gusta cómo se ve, te gusta cómo te ves, marca también mucho tus facciones. Pero un corte con degradados ya es muy 2018. Y peor aún, si es un degradado muy marcado, donde comienza prácticamente rapado y desde cero aquí el cabello. Y claro que es un talento poder hacer un buen degradado donde no se noten las líneas y cómo va el degradado, realmente un degradado. Pero aún así, evita hacerte un corte de cabello con un degradado muy marcado. Puedes llegar a optar por un corte de cabello con un ligero, muy sutil degradado, casi no se note. Pero no ese corte de reggaetonero, de rapero, donde se ve súper marcado el degradado. Peinado número 2 es... o los peinados pompadour, o todos aquellos peinados que se han de llevar mucho volumen, como si de un globo aquí en la cabeza se pareciera que trajeras. Esos peinados déjalos para el 2002. En la actualidad, estos peinados que son de llevar mucho volumen como estos ya están muy pasados de moda. Van a regresar de seguro, como todas las modas que van y vienen, cambian, evolucionan, pero en este 2024 ya deja de utilizarlos porque no están de moda. Y peor aún si los llevas con un degradado. Número 3 y es el peinado o los peinados estilo samurai. Lo sé, mis muchachones, ese peinado duele porque son mis muchachones de cabello largo, pero ya no está de moda y hay que dejar de utilizarlo. Cortar los lados solamente de nuestro cabello y dejar la parte de arriba larga ya no está de moda. Y ya no debemos hacerlo, así que mejor cambiemos de peinados. Número 4 son todos aquellos cortes de cabello donde llevan una línea marcada sobre nuestra cabeza o sobre nuestro cabello. Incluso hasta en la ceja he visto que se llevan esos cortes aquí. No, no. Y no, ya debemos de parar de hacer todos esos cortes de cabello donde llevamos una línea dibujada a los costados de nuestra cabeza. Y quinto peinado que ya debemos de dejar de utilizar en este año, en este 2024, son todos aquellos mechones de cabello pintados. Esto no es tanto un corte de cabello, pero aún así se sigue viendo y llevando, que son aquellas puntas de tu cabello como decoloradas, pintadas. Y muchas veces estos cortes de cabello son como en pico, ya no. Número 6. Largo de arriba y rapado de los lados. Ya debemos de parar el dejarnos crecer el cabello solamente en la parte de arriba y raparnos los costados. Si no es todo el cabello largo, entonces no lo hagan. Porque el dejar crecer solamente una parte de tu cabello ya no está de moda. Peinado o corte de cabello número 7, que es el cabello largo, pero con un corte o peinado de casco. Ese corte de cabello que llegó a utilizar Justin Bieber, Zac Efron por allá del 2007-2008. Ya no se dejen el cabello largo así, y mucho menos el corte de cabello de esa manera. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya servido y hayas aprendido cuáles son los cortes de cabello que no debes de estar utilizando este 2024. Por favor, ya paren a todos estos. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para que luzcas un cabello mucho mejor, más cuidado y al mismo tiempo los cortes y peinados que debes de estar utilizando. Y lo que sí debes de estar utilizando son los productos de El Muchachón. Ya tenemos shampoo, acondicionador, el serum capilar, la fórmula y el tónico capilar, el secreto, que te van a ayudar a hacer crecer tu cabello, a suavizarlo y a desenredarlo. Y este te va a ayudar a humectarlo, a desenredarlo, a que sea más fácil de peinar y al mismo tiempo protegerlo de los rayos del sol para que no se te queme y no se te seque tu cabello. Todos los productos de El Muchachón, tanto el shampoo, el acondicionador, el serum y el tónico, los puedes conseguir en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y si te llevas el kit El Muchachón, que incluye estos 4 productos, te llevas el 10% de descuento y envío gratis a todo México. Así que ve y consíguelos ahora mismo en www.elmuchachon.com.mx. Y no olvides suscribirte acá abajo, el botón rojo que dice suscribirse, porque es completamente gratis para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo, para que así sepas cuáles son los cortes de cabello que sí debes estar utilizando. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te hablo de lo que no debes de hacer, los cortes de cabello que no debes estar utilizando, para que así sepas que ya pasaron de moda. Y déjame acá abajo en los comentarios
cabellos, qué otros cortes de cabello ya no se deberían de estar utilizando en este 2024. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.